de Ultimátum MX. Le anuncié hace una hora que tendríamos en Ultimátum referente temas muy importantes. Me sigo preguntando qué pasa con la 4T, qué pasa con este gobierno del cambio, porque en la sede de uno de los poderes de Chiapas, el segundo más importante, el legislativo, manejó durante los últimos 3 años 850 millones de pesos que no están claramente definidos en qué se ejecutar. Marcelo Cruz Toledo y a su vez su discípulo Jonathan Molina son los que manejaron estos recursos. También le dije que hablaríamos del caso de Freddy López Arévalo y el atentado que sufrieron periodistas chiapanecos y de la caravana que ya está en el vecino estado de Oaxaca. Adiós Chiapas, dijeron al cruzar la línea. Esto tendré en unos momentos. Pues amigas, amigos de Ultimátum Referente, les decía que hay un reclamo, pues de veras que es preciso que el Congreso de Chiapas, ahí donde se discuten, se aprueban las leyes, en donde están los representantes populares de nuestra entidad, pues rindan cuentas. La sociedad merece estar informada en qué parte quedaron, en cuáles obras de entender en qué cuentas bancarias debo insistir, en dónde quedó tanto dinero. Y le voy a explicar por qué. Fíjese, Marcelo Toledo Cruz y Jonathan Molina, pues manejaron, como les decía, 850 millones de pesos. Ambos fueron diputados locales y presidentes de la famosa Jucopo, donde está la lana del Congreso de Chiapas. Voy a especificarle. El presupuesto de 2019 fue de 287.354.000. En el 2020, el monto fue de 280.767.000 pesos con 273 pesos y 82 centavos. Y en el 2021, el presupuesto fue de 281.600.000 pesos. ¿Por qué le hago esto a cuenta? Porque el recurso del 2019 se entiende que fue aprobado y aplicado. Pero recordemos que en marzo del 2020, pues ocurrió pues esa mala noticia de la pandemia en todo el mundo y en Chiapas, específicamente en el Congreso del Estado, pues ya se suspendieron todo tipo de servicios y actividades en el Congreso. Esto debió generar desde luego un ahorro presupuestal de muchos millones de pesos, porque se dejaron de suministrar material de oficina, servicios de mantenimiento, vales de comida a diputados. También recordemos que en el rubro de servicios generales, el Congreso debió tener un ahorro significativo, pues está asignado para esta materia 343.000 pesos, mientras que para otros servicios generales, transferencias, asignaciones,
subsidios, entre otras, el monto rebasa los 2.500.000 pesos. Le decía que esta situación se presentó en las presidencias de Marcelo Toledo Cruz y Jonathan Molina. Pero la verdad es que, ¿cómo entender si hubo una parálisis del aparato legislativo? ¿Por qué no se da cuenta de que también debió tener un ahorro presupuestal? Pues no. Ahora que ha concluido, resulta que tienen déficit, tienen deudas, y esto lo explica porque no le pagaron a 285 trabajadores que tenían salarios de 10, 15, 20 mil pesos, en tanto que, pues, para material y inmuebles de equipo de oficina se señala que gastaron 5 millones de pesos. Sin embargo, durante todo el 2020 y 2021 no hubo servicios en el Poder Legislativo del Estado, por lo que no se entiende entonces dónde está el dinero. Bueno, pues también a los diputados locales, como parte de un programa implementado por el Ejecutivo del Estado, se les retuvo el 40% de su sueldo para poder apoyar los insumos para la atención del COVID-19. ¿Fueron regresados del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, alguna institución? ¿O dónde quedaron? Son dudas que tiene la gente. Y quiero decirles, a esto debemos sumarle que a los diputados locales no se les pagó el total de aguinaldo. No sé si están esperando para diciembre, yo no sé qué esté pasando, pero la verdad es que no queda claro qué ha ocurrido con todo este tema. Pues bien, déjenme decirles que es importante que la nueva legislatura, específicamente la JUCOPO, que preside ahora el diputado de Tapachula, Yamil Belgar Bravo, pues dé cuenta, informe, y créame que ultimátum le va a preguntar que si hay una explicación clara, porque no se entiende. Tanto dinero en tiempo de pandemia, no hay actividades, hasta las sesiones eran vía Zoom. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Es lo que preguntamos en este espacio de ultimátum referente. Pues ahí está el tema, le insisto, vamos a indagar, porque sí están muy claros, tenemos aquí en los presupuestos de 19, 20 y 21, y pues hay que darle la cara al pueblo, y sobre todo quiero decirles que pues estamos hablando de la 4T. ¿Dónde está la 4T? Si hay dudas en la aplicación de los recursos del erario público. Vamos a otro tema, le decía en el preventivo, que quizá nunca sepamos quién mató a Freddy López Arévalo. Es una situación que ha enlutado, le decía, la familia de López Arévalo, también a la familia periodística, y ofende a la sociedad que estén ocurriendo este tipo de crímenes en la puerta de su casa, abriendo el vehículo, regresando justo del cumpleaños de su señora madre. Justo, imagínense, en ese día asesinan a su hijo Freddy. Una pluma crítica, nuestro queridísimo Pepe, Freddy, estuvo colaborando con Ultimátum MX, Línea Sur, su columna muy aguda, por eso seguramente acallaron esa voz que en muchos momentos de lo que ha vivido Chiapas estuvo presente. Recuerdo las vivencias con nuestro querido Freddy en el 94, a partir del EZLN, pues San Cristóbal fue una sede de muchos eventos que tenían incluso trascendencia internacional. Ahí estaba Freddy, siempre con su crítica, siempre con su pluma tan veraz, pero más que todo, que no se sabía someter al poder y que siempre criticó a los que estaban en el poder. Hay nombres, se mencionan algunos nombres que la autoridad tendrá que, pues, informar si efectivamente están en la línea de esa investigación, porque a eso están dedicadas nuestras autoridades, y pues suele ocurrir que no se cree
en los resultados de sus investigaciones, que no convencen a veces a los familiares, a la sociedad misma. Ha pasado muchas veces que pues no tiene crédito lo que diga la autoridad que está investigando, en este caso, el crimen de nuestro hermano Freddy. El presidente López Obrador conoce del tema y pues se comprometió que antes de que concluya este sexenio, su sexenio, pues tendrá ya la investigación resuelta. Pues ojalá y ojalá no se van chivos expiatorios, ojalá no se busquen pues algunos como presuntos autores pues materiales, como suele ocurrir, pero a los intelectuales nunca se llega. Esperemos que no sea el caso con Freddy López Arévalo. Y a propósito de periodistas, pues sufrieron un atentado periodistas chiapanecos, y la verdad también es otro hecho que no debe quedar de lado, que la autoridad debe investigar, y aquí está la historia, lo tiene nuestro compañero Argenis Esquipulas. Adelante, producción. Paramilitares de Santa Marta, Chenaló, disparan a reporteros en el municipio de Aldama, Chiapas. Un grupo de reporteros que llegaron hasta la comunidad de Chavit, en el municipio de Aldama, pudieron constatar el hostigamiento armado que ejecutan bandas de cortes paramilitares desde varios puntos ubicados en el municipio de Chenaló, ante un intenso reclamo de 60 hectáreas. Los periodistas y pobladores que hacían un recorrido en la zona del conflicto del municipio de Aldama fueron atacados a disparos de armas de fuego por parte de presuntos pobladores de Santa Marta, Chenaló. Ninguno resultó herido. Isaí Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, entrevistaba a una autoridad de la comunidad Chaví cuando se escuchó detonaciones de proyectiles. Durante una grabación de un video de 30 segundos, los periodistas pudieron contactar la agresión que viven los pobladores de Aldama, Chiapas. En este grupo de periodistas y reporteros que fueron atacados a balazo por parte de cortes paramilitares del municipio de Santa Marta, Chenaló, se encuentra Ángeles Mariscal, Mixi Fuentes, Samuel Revueltas y Alejandra Chávez. Los periodistas se lanzaron al suelo para protegerse. Lo mismo realizaron los habitantes, quienes los guiaban. Los habitantes de los municipios de Aldama y Santa Marta, Chenaló, en los Altos de Chiapas, se han visto envueltos en conflictos armados durante los últimos 5 años, el cual tiene origen de una reforma agraria desde el año 1974, que derivó una satisfactoria repartición de tierras por los pobladores de la región, que han quedado en una disputa de 60 hectáreas de tierras que lo reclaman como suya los habitantes de Chenaló, que son ocupadas prácticamente por personas y habitantes del municipio de Aldama. Este hecho ha traído consigo acciones violentas que ha dejado varios muertos y heridos a lo largo de los años. Los pobladores de Aldama denuncian que constantemente son atacados con armas de fuego por sus vecinos de Santa Marta, municipio de Chenaló. Con información e imágenes de Argenis Esquipulas, Ultimátum Referente. Lamentablemente en el municipio de Aldama. Bueno, pues para concluir quiero compartirles también un trabajo de investigación, un reportaje que hizo también Argenis Esquipulas sobre lo que ocurrió durante el trayecto de la caravana de migrantes. Ya están en el estado de Oaxaca y concluimos con este trabajo muy importante. La caravana de miles de migrantes centroamericanos y haitianos dejó el estado de Chiapas la mañana de este domingo, tras haber caminado más de 300 kilómetros desde Tapachula hasta los límites de Oaxaca y Chiapas. Al grito de adiós Chiapas, gritaron un grupo de migrantes de Venezuela, Ecuador y África al cruzar al vecino estado de Oaxaca. Otro video. ¡Adiós, Chiapas!
Los migrantes salieron de la comunidad azteca a las 5:30 de la mañana y caminaron 18 kilómetros a los límites de ambos estados. Este contingente espera poder avanzar sin que autoridades de migración y la Guardia Nacional los continúen persiguiendo, ya que durante su tránsito por el estado de Chiapas tuvieron 3 enfrentamientos que dejaron varios elementos de la Guardia Nacional lastimados. Esta caravana recorrió desde Tapachula en Ray, a pie, de día y de noche, con lluvia, con sol, caminaron los extranjeros sin detener un solo paso por las carreteras de Chiapas, donde superaban los 38 grados centígrados. La caravana de migrantes llegó hasta la comunidad de Corazones, ya en territorio oaxaqueño, donde descansarán y retomarán su camino a Chiquihuites. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco Argenis Esquipulas, Ultimátum Referente. Amigas, amigos, esto fue Ultimátum Referente. Trabajamos en domingo porque la verdad no puede esperar. Nos vemos el próximo domingo 14 de noviembre. Con permiso. Thank you.